materiales que se requieren para este proyecto de estrella de muñeco de nieve son los moldes, hilos, agujas, alfileres, telas, tijeras de papel, tijeras de tela y cartulina. Bueno, colocamos los moldes que van en blanco, que son la estrella base y la carita de nieve, y con un lápiz vamos marcando cada uno, vamos cisnando el molde en la tela blanca. Recordemos que siempre hemos hablado de ahorrar la tela, de que vaya a la esquina que tiene que ir. ¿Listo? Los moldes ya cisnados se recortan entonces. Listo, ya cortamos la estrella base. La carita no la corté tan a ras como corté la estrella, sino la corté por afuera. ¿Por qué? Porque esto se va a coser y cuando unamos las piezas se pierde un poquito, que es el de la costura. Yo la corto un poquitico más grande de la que el molde tenía, pero es muy poco, mira, son medio centímetro, diría yo. Los piecitos igual se cisnan y cuando ya esté cisnada la pieza se corta. El sombrerito también se cisnó y se va a recortar ahora. Cuando ya recortado los tres moldes, los hago casar para mirar que estén correctamente cortados y que monte perfectamente las piezas. Mire que debajo está la base. Y ahora vamos a comenzar a coser. Se cose una por una las piezas que hemos recortado. Vamos a comenzar con los pies y la careta. Inicio y para que no se me corra la costura, como ya la monté, le coloco alfileres en cada una de las paticas y la puntada es M o festón. Ya sabemos cómo se hace. Bueno, comenzamos a realizar la costura teniendo presente que estamos realizándola con M's. Bueno, ya terminamos esta parte, mira, quedó bien unido. Y ahora ubicamos el sombrerito que va por encima. Lo mismo, lo aseguro, miro que quede correctamente puesto y coloco los alfileres para que me ayuden inicialmente a iniciar la costura y que no se me vaya a correr e inicie bien. Lo coloco al principio y busco otro para colocarlo al intermedio y al final. Y al final. Para asegurar que sí está bien colocado, ¿qué hago? Busco la base. ¿Cuál es la base? La blanquita, la base de él, donde va, donde se coloca él, la estrellita. Y miro que cuadren bien las partes. Y me doy cuenta que sí, entonces sé que está bien colocado mi sombrerito rojo. Y hago lo mismo con hilo rojo, yo lo voy a hacer con rojo. Tú escoges el color que quieras, no tiene que ser exacto que te dan con verdes, o tú escoges los colores que quieres. Entonces inicio acá, pues, con un poquito mi alfiler, recuerda, los nudos hacia adentro, que siempre hemos hablado de eso, el nudo que adentro de la costura, y comenzamos a hacer las. Ya pegamos el sombrero, como les dije, en la misma manera en que pegamos los piecitos. Entonces marqué la boquita, como dice el molde, mira como el molde está referido. Corté una naricita de forma de zanahoria y tengo los dos ojitos para colocarlo. Ubico todo de tal manera que me permita ver si está bien o mal, si la quedó bien ubicada la boquita o no quedó bien ubicada la naricita. Entonces yo veo que ya está como bien ubicada. Me parece que debe ser un poquitico más hacia abajo de la boca, mírala, es más en forma de sonrisa, entonces la voy a arreglar acá en forma de sonrisa. Para que la boca quede bien, ¿qué hago? Cojo y doblo por la mitad y lo marco. Entonces donde me da la mitad,
mando para arriba y donde me alimenta, mando para arriba, de tal manera que me quede equilibrada. Cojo, ya saben cómo es la boquita, uno tiene varias maneras de hacerla. Yo la quiero hacer esta vez metiendo y sacando la puntada, que sean puntadas chiquiticas, y la voy a hacer puntadas chiquiticas, que vayan junticas, pero meto, saco, meto, saco, meto, saco. Su merced la organiza como su merced quiera también. Bueno, ya terminamos de bordar la boca, le hice un bordadito a la nariz, la corté como un triangulito, hice una formita de zanahoria para colocarla en este sitio. Sabiendo que ella ya va acá en este sitio, le puse los dos puntitos con el lápiz donde van los ojos, y lo que hago es meter los ojos, son unas pepitas, unas perlitas negras que las voy a colocar acá. Pero la paso varias veces para asegurar que la perlita quede bien pasadita. Y luego puedo con silicona o con puntada pegar la nariz. Eso ya es una decisión tuya. Bueno, entonces aquí vamos a pegar con silicona. Yo elegí con silicona para pegar la naricita, mira, ahí entre los ojitos. Y ahora uno busca un adornito, algo que sea como bonito para colocar. Entonces yo voy a hacer como la simulación de que esta es la nieve, y este adornito se lo voy a pegar en la parte de arriba con un poquito de silicona. Recordemos que luego esto lo tengo que coser, esto luego está cosido, entonces mira, esta es una pintica nomás. Y con el pedacito que me sobró, pues voy a colocarle acá también una pintica y lo voy a pegar. Son muy poquitos la silicona que se utiliza para esto. Cuidado que está caliente, ¿no? Entonces hay que evitar que nos quememos. Listo. Cuando ya tengo esta parte, ya pueden ver cómo quedó pegado. Entonces, lo que hago es cojo la parte de atrás, ¿se acuerdan? La estrellita, le coloco su estrellita encima, ya que casó perfecto, y comienzo a coserlo por hemis. Voy a comenzar de aquí para allá, para dejar un hueco acá y por acá rellenarlo, porque esto va relleno, esto es un adorno del árbol de Navidad. Entonces voy a comenzar por este costado. Entonces mira, estamos uniendo las dos piezas, mira, esta con la otra, en la puntada hemis, o también llamada festón. Entre más chiquita pues mejor, ya sabemos que queda mejor, porque cuando se rellene, pues tenemos la opción de que no se nos salga relleno. Bueno, cuando ya se está terminando, mira, de sellar la costura, en el huequito que dejamos en la parte de arriba, por ahí vamos a meter el relleno. Recuerde su merced que es lo primero que se rellena para que las cosas, para que se vean bien, y las paticas, miren, las punticas de la estrella. Entonces metemos un rellenito y vamos llenando las punticas inicialmente. Una y dos. No hay que rellenarlo tanto porque es un adorno, entonces debe quedar también liviano. Yo lo estoy rellenando con una almohada que vacié, la esperfequé otra vez y lo utilicé para eso que estoy haciendo las cositas que tengo. Busquen una almohada en su casa o algo que tenga con relleno para que lo pueda volver a utilizar. ¿Listo? Listo, ya terminé la puntada. Cuando se dan cuenta, entonces antes de cerrar le metí la argollita, una argollita roja, para pasar en la última costura y que me quede con el lacito para colgarlo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Para terminar, vamos a colocarle un moñito en el centro como un corbatincito. Con una pintica de silicona, buscas un moñito, el color que tú quieras. Yo elegí el color rojo para este. Y le coloco su moñito rojo para que le quede como su corbete. Que no le tape la boquita. Ubicamos de buena manera. De tal manera que terminado ya queda con todo el corbatín. Los invito a hacerlo. Muy bien, terminado. Estrella de muñeco de nieve.